Hello everyone, good evening. Good night. Good night. Hello, hello. Good night. Hi. Good night. How are you today? ¿Cómo está? Very good. Very good. Excellent. Glad to hear that. Okay. So, give me one moment. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah. Yes, okay. Yes. Chivísimo, okay. Now. Well, today is Friday, and we're going to start with our activity, right, for the last class. Vamos a comenzar con la última clase de la semana, que sería la clase número 4 del programa de INSAPOR, la lección número 4. Y quería saber cómo les ha ido con los ejercicios en la plataforma. Cuéntenme. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta acerca de los ejercicios de la plataforma? No. ¿No? Everything is cool? ¿Todo bien? Yes. Todo bien. Yes. Perfect. Perfect. Let me see. Parece que alguno de sus compañeros tiene problemas. Me cayó un mensaje a WhatsApp. Pero bueno. Okay. Let's continue here. Tenemos Jennifer. Hello, good evening. Susana, Eliani, Walter, Mariela, René Alfonso. Alfonso, yay, very nice. Carlos, hello. Alfonso. Alfonso, Fausto Antonio. Wendy Yesenia, very good. Se me olvidó mencionar eso a la jefa. Miren, ahorita se lo vamos a decir, lo de su nombre. No, porfa. Ahorita mismo, porque. Gracias. That's very important. In the meantime, well, we are in the National English for Work Program, series level, module 1. Right, this is the beginner level in module 1. Right, we're working with these competencies or these objectives for this class. And well, pretty much what we're gonna do today is that we're working with these three. Right. Well, we're working with all of them because we're working with the spelling of names, last names, and other information. Today is videoconferencia número 4, possessive adjectives and nouns. That's what we're gonna do. Bueno, vamos a hacer un poquito de todo, la verdad. No vamos a quedar solo con una práctica. So let me see one moment here. Okay. Now, can you see my computer? Can you see the alphabet? Yes. Yes, wonderful. Now we have the alphabet here, and I'm going to mention some of you, and you're going to tell me the pronunciation of these letters, okay? Now I'm gonna have you here, right? And I'm gonna put this right here. Can you still see the PowerPoint? Yes? Yes. Okay, very no. good. No, teacher, yes. Aún no, creo que tengo problemas con mi... ¿Con el Inter? Sí, a veces. No, con el Zoom, porque sí la estaba viendo claramente. Ah, sí, aquí está ya, ya lo veo. Ya lo veo, ok. Very good. Sí, hoy very sí, good. Okay. Okay, so I'm going to mention some of your names here, and you're going to tell me the pronunciation of the alphabet, right? Very simple, just with the pronunciation, okay? Now we're gonna go with the first person, Eric Macario. The pronunciation of this. Mm-hmm. A, B, C, D. Very good. A, B, C, D. Okay, very good. Fausto. E, F, G, A. Very good. Mariela. I, J, K, L. L, very good. Jennifer Madali.
M, N, O, P. P, very good, very good. Carla Marielos. Q, R, S, T. Okay, Q, R, S, T, very good. Fausto, no, let me see. Wendy Yesenia. U, B, W, S, Y. Okay. Y, okay. Very good. Eliani. Sí. A, B, C. I. I, very good. I. Walter. M, M, Q, R. Very good. Alfonso. 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 Voy, voy, voy. Perdón. B, W, S, Y. Y, very good. And what am I missing? Okay, Susana Guadalupe. Hola. Pronunciation of these words, of these letters. A, G, M, E. Okay, very good. Wendy Joanna. G. J. J. La K no la tengo. No la tiene, ahí está. K. No, o sea, K. La pronunciación. K. ¿Cómo? K. 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 I. L. L. Very good. And Jessica Guardado. Jessica. B, C, D, E. Very good, very good. So, did everyone participate? Yes? All of you participated? ¿Todos participaron? ¿Sí? Yes. Yes, yes. Yes. Okay, yes. Very good. Yes. Yes. Empecé un par, okay, very good. So, let's start here. Now. This is the first, so you can remember the alphabet, para que recuerden el alfabeto, la pronunciación que tienen. Vamos a seguir trabajando con eso, ¿ok? Tenemos una práctica acá. Look at what it says. It says here, miren lo que dice la práctica. Write the missing words into the gaps. The word in brackets tells you how many letters are missing, numbers or underscores. Acá tenemos el ejemplo. ¿Qué es lo que van a hacer? Look at the example. En el ejemplo dice, there are seven, y esta es la palabra que escribiría en este espacio. There are seven, y faltan dos letras, right? There are seven. Y aquí tenemos la respuesta. Classrooms upstairs. Entonces vamos a trabajar solamente con las posibles letras que ustedes les haga falta. Entonces vamos a trabajar una palabra bien difícil, las otras están súper fáciles. Vamos a tratar, ya han jugado... ¿La tres? Ahorcado. Ajá. Uh-huh. Ahorcado. Yeah, in English it's called hangman. Hangman. Very similar to hangman. Pero acá es con oraciones. El hangman. Like this, ahorcado. Hangman. Pero no vamos a hacer el ahorcado, sino que lo vamos a hacer con letra. Ese sí es ahorcado. Ahora bien, tenemos esto. Entendemos acá. Este va a ser su ejercicio. Y después yo les voy a mostrar la respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos acá, este es el ejercicio que vamos a trabajar. It says, my father works as an, and we have the possible word. ¿Ok? ¿Cuántas letras le hace falta de esa palabra? Le falta cuatro. Four. Ok.
Four, exactly. Four. I like to write my, and we are missing three letters, right? I like to write my in the evenings. Daniel had an last Friday. He broke his left leg. Se quebró la pierna. Could you give me my Peggy's? I only know her phone number. Right? In 1906, there was a terrible in San Francisco. En 1906, hubo algo terrible en San Francisco. ¿Eh? Ustedes tendrían que ver cuál sería la posible palabra. It's a little bit difficult, but I know you can do it. La más difícil es esta, pero esa es la última. Así que ya cuando lleguen ahí, la van a hacer difícil. No. ¿Entendemos lo que vamos a trabajar por el momento? Yes. Sí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la actividad? Ya, no la toqué. Yes. What is your question? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Ok. No, okay. No. Cuando encuentren una pos, porque por el momento tal vez no saben todas las palabras en inglés, obviamente. Si encuentran una palabra que ustedes no tengan sentido, pueden usar el diccionario del teléfono para ver si existe esa palabra en inglés y así confirman lo que van a trabajar. ¿Ok? Vamos a trabajar en grupos entonces, en grupos pequeños. Can you please take a screenshot of this activity? Take a screenshot. Okay, are you ready? Yeah. Okay, very good. Yes. Perfect, perfect. Yes. So let's start. Oh, yes. Perfect. Let's start. Oh, espérenme, la asistencia no me dicen usted. Give me a moment. Ay, si puede. Give me a second. Déjenme ver acá. Today is September the 25th, September 25, 2020. Let's see, Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso Madrid Escalante. Presente. René Alfonso. Jennifer Madali Hernández Mendiva. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Áviles Azcelaya. Presente. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. Carla Marielos Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Edwin Antonio. No. Ok. Rosa Elena Figueroa Hernández. Rosa Elena. Va Jessica. A entrar a un punto en el grupo. Ah, ok. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Alexander. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Adiaset Coloche de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Abel Edgardo. Eleani Alejandra Nativi Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Okay, very good. So let's continue here. And let's get to work. Vamos a trabajar un poquito. Bueno, un poquito no, tenemos bastantes cosas que hacer. Démosle, démosle, démosle. We're going to work in pairs. I think in pairs is going to be better if we work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Pareja de dos, dicen los niños de tercer grado. Vamos. Let's get to work. Vamos a trabajar. Please select your group. Seleccionen su grupo, por favor.
Let's go. Jennifer, are you having any difficulties? ¿Estás teniendo problemas? ¿No? ¿Vamos bien? Jennifer? Jennifer, cuando pueda, se une al grupo, por favor. Voy a ponerlo. Ya hace rato estaba aquí, Jennifer. No, hace poquito acaba de entrar. Ah, yo está, ya aparece todavía en el otro grupo. Bien raro. Ah, bueno, ¿en serio? Sí, yo estaba hablando, yo por eso me vine aquí a acompañar a Pedro, que no estuviera solo. Gracias. No. Sí, me parece que todavía no se ha unido. Ya vine. Yo también tenía problemas para conectarme ahorita. Es que me sacó. De ver. Sacó el link y de ahí volví a ingresar. Ah. Ajá, y Jennifer todavía me parece que no está conectada. Es que como que está dando error el link. Aquí estoy ya. Sí. Porque incluso a mí me decía que la contraseña era incorrecta. Ah. Pero ya vino, y Carla también ya vino, y se pudo conectar, Carla. Estamos trabajando con el spelling, Carla. Y usted también se fue ayer, ¿verdad? Sí, yo por cuestiones de trabajo, porque se me quedaron dos servidores. Ah, ok. Pero cuando así tengan problema de conexión, pueden ver el video al siguiente día. Tal vez las partes de gramática, Carla, por ejemplo, que vimos ayer, o partes de pronunciation, así, ¿verdad? Los pedacitos. Para que, porque a veces son dos horas, pues es bastante tiempo. Pero un pedacito para que vea lo sí. Esencial. Ok, perfect. We are working, Carla, with the alphabet, with spelling. We have an exercise. Le voy a tomar ahorita, le voy a mostrar la pantalla de nuevo para que tome un screenshot del ejercicio y usted lo tenga también, ¿ok? Ok, por favor, porque ni yo lo había tomado tampoco. Ah, ok, ok. Can you see it? Yes. Okay, very good. I'm gonna give me a moment. This is the instruction and this is the example. Okay. El anterior. Esta es la instrucción del ejercicio. Ah, ese es el primero. Sí, esa es la primera. Y esta es la instrucción y el ejemplo de cómo lo van a hacer. Y este es el ejercicio. ¿Ese es el ejercicio como tal? Sí. Ok, ¿a qué vez le tomo captura yo ahorita? Ok. En esta lo que van a hacer es que van a ver cuántas letras le hace falta a la palabra y van a tratar de completar acá la oración. Por ejemplo, dice, my father works as an elect. Y nos hace falta una palabra acá. Completarlo, nos hace falta cuatro letras para que nos aparezca, para que nosotros tengamos la información correcta, ¿ok? Ok. Very good. Ok. Ok, let's get to work. ¿Tienen alguna otra pregunta? Lo que se va a complementar es como la profesión o algo por el estilo, ¿no? No, son palabras para practicar el alfabeto. Es que eso fue lo que hicimos ayer cuando usted se fue, creo yo. Que ya se había ido cuando empezamos el alfabet. Entonces estamos practicando el alfabet porque les comentaba yo a sus compañeros que cuando trabajamos con personas americanas, acuérdense que en los Estados Unidos viven personas de todos los países del mundo. Entonces los apellidos no son aquí como Ramos, Hernández, que son bien conocidos, ¿verdad? Y los nombres, entonces usted dice, Adiaset, and how do you spell that? Entonces usted tiene que saber cómo deletrear, how to spell a name, para poder trabajar, ¿verdad? Eso es como son los conocimientos fundamentales de inglés, saber deletrear. How do you spell your name, your last name, cualquier cosa que le diga. Okay. Ok, very good. Trabajemos entonces. Si no tienen preguntas, voy con otro grupo. Ok, I see you in a moment. Ok. Ok. Bye, bye. Hola. Hello, do you have questions? Yes. Tell me.
con la cuarta más que todo. Uh-huh. El significado de Peggy, no sé qué. Peggy es un nombre. No, ah, nombre. Uh-huh. We can say, for example, could you give me Briseidas? Mm. Uh-huh. Cuando le está diciendo, could you give me Peggy's? Solo le está respondiendo, solo sé su número de teléfono o algo así. Ajá, le dice, él le está diciendo que le dé una información extra porque solamente tiene el número de teléfono. ¿Qué otra información puede tener? I only have her phone number. Andrews, no sé, dirección. Andrews, very good, Briseida, con todo esto. Very good. Ligerito leyó. And how do you spell address? Very good. Correcto. Very nice, Briseida, very smart. Sí. Ya va por la cuarta. Los seis. Ahora. Ya la quinta es earthquake. 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 Digan quaker, quaker. Earthquake. Casi tienen la misma pronunciación, earthquake. Earthquake. Exactly. Okay. Very good. Okay. ¿Cómo que terminaron tan rápido? Sus compañeros van por la una todavía. Sí. I'm gonna go with the other. Nos hace falta una, nos saltamos una. La primera. Ah, la una. Ah, ok. So, practice the pronunciation and I'll be back with you, ok? Deme okay. 2 minutos para los demás, ok? Perfecto. Perfect. See you in a minute. Do you have questions? Teacher, en la 4 estamos. Uh-huh. Peggy es un nombre. Yes, es un nombre. Tiene toda la razón. It's a name. Pero le está diciendo en esa oración que le dé una información extra. Dice, I only, cuando usted dice I only, only significa solamente. I only have her phone number. Solamente tengo su número de teléfono. Entonces le está pidiendo una información extra de Peggy. ¿Qué tipo de información cree que usted que le puede estar preguntando? Que empiece con number. A. Que empiece con A. Personal information. Apellido. Pero en español, en inglés. That's in Spanish, Wendy. Quiero ver. What is ¿Qué información es personal? Díganme, vaya. ¿Qué información preguntarían ustedes? Personal information. Last name, phone number, ¿qué más? Apellido, número de teléfono. ¿Qué más pedirían ustedes? ¿Que de dónde es? Ah, ok, very good. And how do you say that? ¿Ah? Assembler. No, assembler es una profesión. Es como esas personas que se encargan de ensamblar cosas. Por ejemplo, hay unos en las fábricas que ensamblan camisas o ensamblan televisiones. Pero en esta es información personal, Wendy. Wendy, uy, Dios mío. Giselle, Miss Arita, le vamos a decir. Personal information. La niña Joana dice que es donde vive. ¿Qué palabra empieza con A en inglés? ¿Qué podría decirte? ¿Qué podría decir de dónde vive? Address, very good. Entonces, vamos a ver aquí. Very good. You see? You got it. Ahora deletréle address a Wendy Joana. A D R E. Solo me falta una letra, pero sé que termina en
address. S. Mm-hmm. S. Double S at the end. Mm-hmm. Yes. Escríbalo en el chat, Wendy Joana. Quiero ver qué es lo que escribió. Ahorita. Una, dos, tres. Después de D, ¿qué letra me dijo? Perdón. Dije A, D. A, D. A, D, D. A. Vale, luego le comienzo. Ajá. A. D. A. Espérenme. A. D. 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 Dos veces D. Yes. D. R. R. Espérame. R. D. R. Espérame. R. La esperamos. No se preocupe. R. E. E. S. S. Uh-huh. Sí. Ah, very good. Wendy, yeah, perfect. Sí. Perfect. That's perfect. You see? Very good. Bueno, vamos a ir con los demás. Yo creo que todos terminaron. Vámonos, vámonos. Y vamos a ver las respuestas. Let's go. Hey, wonderful. Let's start. No se olviden de encender sus camaritas, porfa. Very good. Okay, very nice. Okay. Now, I am going to show you here. Well, tell me if it was difficult. Dígame si estuvo difícil el ejercicio. No, ¿verdad? La no? Verdad, sí. Yes. A little bit. Sí. Un poquito. Sí. Okay. Very sí. Good. Difícil. Very un poco, good. Más o menos. Más o menos. Okay. ¿Practicamos? ¿Nos acordamos del alfabeto? ¿Sí? A little bit. Sí. 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 Okay. Very good. Sí. So let's see what are the answers. Veamos cuáles son las respuestas que hemos obtenido en equipo. Veamos, a ver cómo nos va. Number one. Todos tenemos las respuestas, a nadie nos falta nada. O sea, su respuesta, ¿verdad? No importa. La 4 y la 5. Sí. La 4 y la 5. Por lo menos la 1 no la tengo yo. La primera no la tengo. Okay. La 1 y la 5. No sé, en la 5 la primera. No. La 4 y la 5 no tengo yo. La 1. La 1 y la 5 no tengo yo. Okay. So what we're going to do, lo que vamos a hacer es que le voy a preguntar a alguien quién tiene la número uno. Who has number one? Yo. Yo. Macario. Okay. Macario. Okay. What is the spelling of number one? Is my father works as an E. C. C. I. Hey. Ángela. Hola, ¿qué es eso? What is the C? Imagino que sea el complemento de las letras que faltan. Eric, tell me the whole word. Dígame toda la palabra, toda la palabra. Usted solo me dijo esto, mire, dígame toda la palabra. Exacto, se lo deletreo completo, yes. Lo que está en paréntesis. Yes. Ok. E-C-T-R-E-C-I-A-M. N. Okay, very good. Okay. Is the spelling correct? Verificamos el spelling ahí en el diccionario. It's Mariela. ¿Qué le cambiaría a usted? Sí.
La are. Are. Ajá. Quiero ver. Very good. Al electrician. Esa sería la respuesta. Eric. Okay, yes. Okay, very good. Electrician. Lo voy a poner en mayúscula. Okay. Para que todos tengamos acá la. Okay. Ahora. What is electrician? Electricista. Electrician. Ah, okay. My father works as an electrician. An electrician is a person that repairs the lights, repairs the cables in the houses, right? The switches, the outlets where you connect the computers, donde conecta usted las computadoras, la luz, todo. Es un electricista. Okay. Who has number two? Briseida. No, Briseida, no, no. You're going to help me guys with number four and five. No, otra persona. Eric. Otra persona. Eliani. Eliani. Sí. Ajá. I. What is the first letter? B. Again? C. B. Ah, oh, B. No. Okay. B. I. Ay, se me olvida cómo se pronuncia ahí. Ay. 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 Sí. Sí. Ay. Guay. Guay. Sí. L. 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 I. I. No, una vez nada más. L. L once. Okay, L once. Bicycle. I like to ride my bicycle in the evening. Very good. Very good. Who has number three? Accident. Yo. Accident. Pedro. Accident. How do you spell accident, Pedro? Okay. Sería. I. I. C. E. A. Perdón. D. E. N, T, I. Are you sure? No, me equivoqué en las primeras. Okay, let's start. A. A. C. Ajá. C. C again, ajá. No. Ah, sí, sí, sí. I, D. E, N, T. Okay, very good. Very good. Accident. Accident. Look at the sentence. Daniel had an accident last Friday. He broke his leg. He broke his leg. Se quebró la pierna. Okay. Now, let's see number four. Please give me the answer for number four, Miss Arita. Miss Arita? 1906. A. D. D. R. E, F, F. Very good. Address. Could you give me Peggy's address? I only know her phone number. Very good. And the last one, Briseida. Earthquake. Earthquake, okay. How do you spell earthquake, Briseida? I. Okay. A. I. A. A. R. R. W. W. A. A. K. K. E.
A little bit different. The pronunciation is good. Earthquake. But how do you spell earthquake? Look at the first three letters. E. Oops. E. A. 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 R. R. O. T. 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 H. 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 Q. U. Mm-hmm. U. U. A. A. K. K. E. 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 Okay, very good, very good. So I have earthquake, very good. Earthquake. 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 Look earthquake. At your answers. These are the same answers. The earthquake is when you are there and you say, oh, it's shaking, everything is moving. That's an earthquake. Como el del 13 de enero, el 13 de febrero. Earthquake. Okay. Now, look at the answers. Are the same. These are the answers. Estas son las respuestas que ya les tenía. Look. Okay. Very good. Yo aquí las puse en rojo y en mayúscula para que las vieran. Pero la correcta escritura de cada una de ellas es en minúsculas porque no son nombres propios. Okay. Very good. Now, do we have a question about this? No. No questions? No. No. Are you sure? No. ¿Ninguna pregunta, vocabulario, nada? Okay. Now, let's continue then. This is some practice right now that we're going to do. René Alfonso, how do you spell colleagues? Colleague? Colega? How do you spell colleagues? De letra. C O L L E I no. A. 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 Sorry. A G. U, E, S, E, colleagues. Colleagues, very colleagues. Good, very good. How do you Thank spell you. Departments, Mariela? D, E, P, A, R, T, M, E, N, T, S. Wonderful, very good, very good. No mistakes there, very good. How do you spell manager, Carla Marielos? M A M A G E R. Wonderful, very good, very good. How do you spell marketing, Adiaseth? Are you there? Yes? Carla? Hello? How do you spell marketing? M-A-R-K-E-T-I-N-G. Perfect. Very good. How do you spell information? Let's see, how do you spell information, Jessica Guardado? E-M-F-O-R-M-I-T-A-T-E-O-N. Okay, very good, very good. Now, let's pay attention to the A. A. I. I. Very good. Information. Very good. Jessica. And the last one, Wendy Joanna. How do you spell secretary? A. B. C. D. S. S. D. D. R. D. Secretary.
S. S. D. E. E, perdón. E. C. R. E. T. A. R. Y. Very good. Very good, everyone. Okay, very good. Okay, very good. We're doing, great. Now, tell me if you have a question about the alphabet. ¿Tiene alguna pregunta del alfabeto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? No. ¿Todo bien? Are you sure? ¿Están seguros? Yo siempre me confundo con las vocales. Ah, yeah. Those are difficult. Those are very difficult because we have A, E, I. Es correcto. A, E, I. Sí, no se preocupe. A, E, I. A, E, I. Hasta en español son a veces confundas. No. Es correcto. A, E, I. Ok, very good. A, E, I. Very good. So let's continue with another activity then, okay? Vamos a continuar con otra actividad. A-E-I. Vamos a ver acá la siguiente actividad. Vamos a trabajar un poquito con this before we continue. In this activity here, it says here, brainstorm, como que una lluvia de ideas, brainstorm what you and other colleagues do in your workplace and share with the class. Ahora, cuando decimos brainstorm, estamos tratando de obtener todas las ideas posibles de qué hacen ustedes y qué era colleagues, cuál era el significado de colleagues. Colegas. Colegas. Do in your workplace. For example, my workplace is English Corporativo. That's mine. Right? So what is your workplace? Workplace. What is your workplace? My workplace is my workplace. English Corporativo. What is your workplace? My workplace is Serprofing. Very good. Very good. Okay, very good. What is your workplace, Susana? Workplace is teacher. Very good. Very good. So when we're talking about the place, is the space. Estamos hablando del lugar donde realizamos las tareas de trabajo, prácticamente. Entonces, pero pensémoslo en un mundo sin COVID. ¿Verdad? En un mundo sin COVID. It says here, porque si no es mi casa, lavar trastes, barrer. Esa es otra cosa. Este es mi workplace hoy día. Pero acá dice, brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. Right? What is the meaning of do? What are the activities? For example, my activities are teaching, making the PowerPoints, for example, right? Reading the books. Eso es lo que yo hago en mi workplace con mis colegas. Right? That's what we do. Eso es lo que hacemos. We plan the classes. Planificamos las clases. We teach the classes. Right? We read the books. Tenemos que leer los libros y hacer los ejercicios, sino como les entendemos. Right? So, eso es lo que van a hacer. Brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. ¿Qué hacen ustedes con sus compañeros de trabajo? ¿O qué actividades hacen ustedes? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué actividades se pueden decir en inglés? Por ejemplo, veamos acá. What activities do you think you can do with your colleagues in your workplace? A ver. What activities do you think are possible with you and your colleagues? For example, in my case, prepare classes. In my case, somos teachers, pues, ¿y de cómo? ¿Para dónde? Make a report. ¿Eh?
What about you? Make. ¿Qué hacen ustedes? What? Make a report. Make a report. Okay, make a report. Very good. Make a report. What's another activity? Inventar. Mm-hmm. Tell me. Inventory. Okay. Create the inventory. Oops, sorry. Inventory. Okay. Or make the inventory. Make. Let's put make. Make the inventory. So these are examples of activities that we do. Vamos a tratar de pensar en otras actividades que posiblemente ustedes o sus compañeros hagan en su lugar de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer por el momento. Les voy a dar, iba a decir, ¿y cómo lo voy a tener? ¿Cómo tengo las actividades? Entre todos vamos a sacar alguna actividad o alguna palabra que podamos de lo que cada quien hace en sus lugares de trabajo, ¿ok? Now, okay. Vamos a comenzar acá. I'm gonna put you in groups. Just give me a moment. Second. Vamos a ver acá. Vamos a crear los grupos. We're going to work with groups of three, I think, okay? Okay, so let's start. Choose your groups. Ya les envié la invitación para que creen a sus equipos. Vamos, vamos. Bueno, para que lo creen, no, para que se junten. Let's go. Let's go. Jennifer Madali. Estoy, hola. Hola, hola. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Un montón. Tell me. Me imagino que tenemos que sacar todo lo que hacemos de cada uno, ¿verdad? Sí, sí. No importa, aunque sea una palabra en inglés o si no vamos a utilizar el diccionario del teléfono, por lo menos, para tratar de tener como una palabra que trate de describir lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. Ok, very good. Bueno, por lo menos una o dos actividades de cada uno estamos súper bien. ¿Ok? Ok. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Any other questions? Mariela, Jennifer. No. Ok. I will see you in a moment, ok? No. Entonces, que es inventory. Inventory. Ajá, correcto. Inventory. Marcus Inventario. Prince. Inventory. Ajá. Sí, correcto. Marcus Prince. No sé qué otra cosa. Pero, ¿cómo vamos a Vamos a utilizar el diccionario. Aunque sea una actividad o una palabra que nosotros creamos que recorre. ¿Cómo? Uy, va manejando este hombre, te han cuidado. Él No, no se preocupen. Ahí acaba de rondel del Salvador del Mundo. Él es... No acaba de notificar eso. La tampoco, él es. Y ahorita le vienen siguiendo a la policía. Voy huyendo. Está lloviendo y él va hablando en clase. Solo oye ahorita. Por favor. Ellos le van a dar copia, no se preocupen. Gracias, vamos a tener, aunque sea una palabra,
de lo que hacemos. Tratemos de utilizar el diccionario o algo de lo que nosotros queremos decir, por decir algo, queremos decir inventario, y no sabemos, utilizamos el diccionario, que sea el teléfono, y agarramos esa palabra. Y ahí vamos a crear la pequeña frasecita después, ¿ok? Okay. Ahorita estamos descubriendo vocabulario, entonces, ¿ok? Don't worry. Walter, ¿podría poner su nombre completo ahí abajito, por favor? ¿A dónde lo escribo, profe? Ahí dele los tres puntitos arriba y lo cambia. Antes de que pasemos a otra lista. Ajá, your full name. ¿Tienen alguna otra pregunta? Do you have any other question? ¿No? No. Okay. No. Ten cuidado, Alfonso. Lo veo otro rato. Sí, sí. Nos quedamos unos 10, 15 minutos, pues. Llego. Ok. Gracias, teacher. Ok. Hello, do you have any questions? Ahí vamos ahora. Uy. Carla, Eliani, are you here? Teacher. ¿Cómo se puede decir atender clientes? Assist customers. I'm gonna write it on the chat, okay? Para esta actividad es bien importante que tengamos diccionario, aunque sea el diccionario del celular, ¿ok? Assist customers. ¿Assist? Assist customers. I put it on the chat. Very good. Look at the chat. Very good. Eso es atender clientes, ¿verdad? Porque trabajo en una sala de venta. Ok. So you are a customer service. Customer service. Oh, trabaja de ventas. Ajá. Es una vendedora, entonces sales agent. Cuando usted puede decir, por ejemplo, I am a sales agent. I assist customers every day, for example. I am a sales agent. I assist customers every day. Okay, very good. ¿Y en español quiere decir? Lo que me acaba de decir. Okay. ¿Qué me acaba de decir? Que yo atiendo a la gente, o sea, trabajo en una sala de ventas. Okay, so I am a sales agent. Trabajo en una sala de ventas. Por ejemplo, si yo digo, yo trabajo de profesora, I am a teacher. Ajá. So you're going to say, I am a sales agent. Okay? Ajá, okay. Good. Very good. Any other questions? Yeah. Tal vez las pronunciaciones, bueno. Okay. Voy a comenzar. My word work taxes, write the checks, make bank conciliations, make the balance, legal paperwork, check inventories, inventories, cash accounting, and supervisors. Okay, supervisor. Very good. So you supervise? Okay, supervise. Supervisora, okay. Mm-hmm. Supervise, okay. Y dijo check accountants, ok. ¿Qué es lo que hacen en esa actividad? ¿Ah? ¿Arqueo de caja? No sé qué es esa actividad. Ah, no sé qué hacen cuando hacen eso. Ya he escuchado que hacen arqueo de caja. Arqueo de caja, bota la cañera y usted llega a cuadrar la caja. Que no sea ya. Ok. Ok. Sería así. Give me a second. Usted decir check the cash register. Register. La segunda vez lo escribí bien. Entonces usted va a decir, Briseida, se va a decir, I check
the cash register. Usted revisa el, o sea, va a hacer el arqueo de caja o revisa la caja que esté completa. And check the cash register. Very good. Esta actividad es para que conozcamos más vocabulario, porque ya después esto se lo van a poder así de memoria para el siguiente módulo. Teacher, yes. ¿Y yo cómo diría para confeccionar ropa? Ah, you're a fashion designer. No, yo trabajo en una maquila. ¿Usted hace la ropa? ¿Qué hace usted? Cuénteme. Pego zipper de mano. Uh-huh. En la chumpa, el zipper que va donde uno mete las manitas. Uh-huh. Okay. Lo pego, lo decoro, de todo un poco. Ella no sale. Give me a moment. Okay. Vamos a hacerlo más fácil aquí. Vamos a poner aquí. I make clothing or clothes in a factory. Okay. Make clothes. Esta palabra clothes, ropa, clothes, la van a encontrar de dos formas. Y las dos significan lo mismo. En unos libros dicen clothes, en otros dicen clothing. Las dos es lo mismo. Entonces usted dice, I make clothes. In a factory. O sea, usted hace ropa. Usted crea la ropa. Le pone algo a la ropa. Okay? In a factory. In a factory. Eso es en una empresa, en una compañía, en una fábrica. Uh-huh. ¿Y para lo que se hace eso de los trámites legales? Oh, you do legal paperwork. Me cargo de hacer todo en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Voy a hacer todo lo de la empresa ahí. ¿Eh? Usted tiene que decir, I am in charge of the legal paperwork. Usted está a cargo de todos los papeleos legales. Sí. I am in charge of the legal paperwork in my company, for example. I see Oscar every day. Okay, very good. Any other questions? Ya se fijan que Carla y Eliani se parecen, pero no son hermanos. ¿Vea que se parece? Bien, teacher. Ustedes dos se parecen, Carla y Eliani. Ok, ¿do you have more questions? ¿No? Quizás primas lejanas. Primas lejanas allá. Puede ser. Okay, so let's go with the others so we can share the vocabulary. Vamos a ver un montón de vocabulario. Vayan tomando notas porque todo vamos a ocupar un poco. Okay, mm-hmm. Let's go. Está bien. Okay, let's go. Okay. Teacher. Okay. Yes. Yo tengo una consulta. Yo hago varias cosas en el trabajo, ¿verdad? Pero me he quedado con una, que es como decir la principal que creo que la mayoría creo que se dio cuenta ayer. No sé si la pronunciación es la correcta, es decir, verify service. To verify the service. Uh-huh. Verify. Es como revisar o analizar los servidores. Oh, you check the services. Check es como chequear. Pero chequear es diferente porque lo que mi principal función es como verificar que el servidor realmente funcione. Ah. Entonces, por eso digo verificar service. Ah,
no sé si será correcto la pronunciación más que todo. This is what you do, Peter. Check, revise, and maintain the services. Los chequea, los revisa y los mantiene. Checks, revise, and maintain. Revise and maintain the services. Services. Es maintain. Mantenimiento de mm-hmm. servidor. Exactly, exactly. Okay. Very good, Maurice. Very good. Okay. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. There is a word for servidores too. The servers. Nosotros es service. The servers. 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 Very good. Si dice Fausto y no me dice, no me corrí. Okay. Corríjame si me equivoco. Servers. Sin pena. Servers. Si me quedó algún error en el spelling, me dice, no hay problema. Okay, no, okay. Por eso, okay. No problem, no problem. Y que a veces escribo al revés, entonces no se preocupen. Si ven que me quedo bien, teacher, mira. Okay? Okay. Okay. Y todos aprendemos de todos, okay. Let's go ahead and continue. We were sharing, I'm going to put my PowerPoint here. Okay? We have the first activity that we just check here with Peter. Voy a ir poniéndolas acá. ¿Cuál es el propósito de poner acá la información? Es que tengamos más vocabulario, ¿okay? ¿Ok? Vamos a tener que ir adaptándonos, teniendo más vocabulario. No queremos ser nivel 1 toda la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ir adaptándonos y obteniendo más vocabulario every day, ¿ok? Ok. So, I have here the first one. It says, check, revise, and maintain the servers. Service. The servers. Okay, mm-hmm. Very good. Los servidores. Very good. What's another activity? I'm going to check right now with Briseida. Give me one activity. Dígame una actividad de lo que hace. ¿La que más le gusta a usted? Briseida. Ahora sí. Okay. Yeah. Make the balance. I make the balances in my company. Okay. Mm. Very good. The balances is the she checks the money, right? Do you check the money? Mm-hmm. Okay. Okay, what else? Give me another activity, Susana. Check homework. You check homework? Chequea la tarea. Sí, yes. Are you a teacher? Es profesor. Yes. Oh, sí. Nice. Very good. Colleagues. Okay, we are colleagues, exactly. Oh, colleagues. Very good. Ubíquense, me decía Susana. Yo tengo experiencia. I check, you can put this. I check my students' homework. Homework. Okay, I check my students' homework. Okay, very good. Very good, Susana, nice. Siempre tengo un profesor en mis clases, mire qué chido. Okay. Let's see. No, Roselena va entrando. Let's see. Manali. Hi. No sé cómo poderle decir customer service. Ah, yo sé quién sabe. No se preocupe. Carla María los le va a decir cómo se dice. Ella sabe. Ella me estuvo diciendo. ¿Cómo se dice customers? Atención al cliente, Cara Mariela. Assist customer. Ok, I assist
Customers. Mira. I assist customers. Atiendo a los clientes. Ah. En mi tienda, en el supermercado, en la compañía, en la sala de ventas. I assist customers. Very good. Ya ve que okay. María lo sabía. Very good. Sí. Marielas. Mariela, what's Hello? Yours? I prepare accounting package. Ah, I prepare accounting packages. Very good. I prepare accounting packages. ¿Y eso cómo lo traduciría usted en salvadoreño? Yo preparo paquetes contables. Very good. Paquetes contables. Accounting packages. Okay, one more. ¿Quién tiene otra más? Macario. Okay. Edwin. Me he desconectado. No, disculpen que tengo mala señal. Las actividades están solicitando este teacher. Yeah, but don't worry. If you don't have it, it's okay. Just copy. Se supone que ahorita deberían de estar como copiando los ejemplos para tener más vocabulario para okay. después. Okay. Now, what's yours, Edwin? My is I'm a construction field inspector. Okay, esa es su profesión. ¿Y qué hace ahí? Eso me va a contestar cuando le pregunte, what do you do? Okay, recuerdes, what do you do? I am a construction. Okay, print blueprints. Oh, I print blueprints. Oh, nice. What do you think is a blueprint, people? ¿Qué piensan que es un blueprint? Si él es alguien de construcción. Ajá. Revisa. Planos. ¿Es eso, Edwin? I print yes. blueprints. Very good. Yes, that's what it is. Eso es correcto. Very good, Carla. I print blueprints. Blueprints son los planos de una casa, de una choza, de un edificio, de lo que sea. Okay? Very good. One more. Yo. Walter. Okay. I market prints in company. You are the marketing person? ¿Trabaja en marketing? Impresiones de marker. Trabajo en un department design. I print. ¿Qué es lo que hace? Impresiones de marker. I print marker. Marker. Prints. Prints. Mm-hmm. I print marker prints. Okay, very good. Very good. Okay. Imprimo. Correcto. Acá, okay, very good. Now, these are examples of things that you do in your workplace. Fíjense bien. ¿Qué actividades hacen aquí? Todos estos, después, recuérdense, estos que les estoy poniendo acá en rojito, son verbos. ¿Okay? Ya para que lo vayan viendo, son verbos. Verbos que utilizamos, o sea, que nos dicen las acciones que realizamos, ¿verdad? Día con día. Print. También, un consejo, no hay que casar un verbo o cualquier palabra en inglés solamente con un significado. En inglés hay palabras que tienen muchísimos significados dependiendo del contexto. Okay. Okay, very good. Did you copy this? Yes. Yeah. Wonderful. Yes. Now we're going to check no. here. No, no yet? Un momento. Okay. Teacher, ¿cómo dijo que se capturaba con la compu? Con computadora, sí. Tiene arriba, en la última línea de arriba del teclado, sí. Tiene una tecla que dice PRTSC. Quiero ver, déjeme ver. No. Por ahí está, pero tiene siempre la P, la R y la T. Tiene una que dice IMP, PNT. Esa es. Esa es. Ah, esa es. Porque dice IMP, es imprimir, ¿verdad? No, sí, la mía es, perdóneme, que la mía es en inglés. Print.
También dice print y la C dice imprimir. Ajá, correcto. Va a depender de la marca de la computadora. Es un HP, por eso queda. La mía también. Pues no. Depende del teclado. O el teclado incluso. Incluso ahí también, ahí Fausto tiene la razón. Thank you, thank you. You're welcome. Mire, todos los días aprendo, ¿no? Para mí todas decían pérdete. Para okay. Decirle, el mío es diferente, solo dice PTR. PTR. Ah. Es diferente. Mira. A ver. Ok. Did you copy? Yes? Yes. Yes, yes. Okay, yes. Very good. Let's do the next exercise. Oh no, we have this. We need to remember the plural subjects. Do you remember the plural subjects? Do you remember the plural subjects? Yes, yes, yes. No, we, you, and they. We, you, and they. Very good, very good. Tell me one example using we. Peter, tell me one example using we. We are Peter and Marielos. We are Peter and Marielos. Very good. That's an excellent example. Very good. Miss Arita, give me an example with they. You are? They. Ah, perdón. They are. They are. Students. They are students. Very good. They are students. That's perfect. Give me another example. Oh, no. Tell me. Let's see. Carla Diazet. Tell me, what is the structure of these sentences in affirmative? What do we have at the beginning for the formula of the sentences? Yes. Subject? Subject, uh-huh. What else? Verbo. Okay. Verb. What kind of verb? Be. Verb be. Okay. And what else, Carla? Complement. The complement. Very good. Remember, this is very important. This is the basic. This is the structure of an English sentence. Subject, verb be, plus complement. ¿Esta es la estructura de la oración en inglés? Con el uso del verbo be, okay, del verbo to be. Give me an example of negative sentence, Rosa Elena. Is Roselena here? Roselena, are you here? Yo creo que la vi. No, todavía no. Okay. Let me see here, Carla Marielos. Give me an example of a negative sentence in plural. Using you. You are not a student. Very good. You're not a student. Very good. Walter, give me a negative sentence contracted form using we. Negative and contracted. We are not Walter and Carla. We are not Walter and Carla. Very good. Now make it contracted. Hágalo contractado. You're not. We're not Walter and Carla. And Carla.
and Carla. Okay, word very, mouth. Very good. We're not. Okay. Recuérdense que esa es la parte completa. We are not. Y esa es la parte contracted. We're not. We're not. ¿Cuál otra forma? Les enseñé dos formas de contractar en negativo. What's the other form? We aren't. We aren't. Very good. Yay. Recordamos un montón de cosas. Muy bueno. Yay. You need to remember that because we have one exercise. Look at the exercise. It says here, Carla Mariela, can you help me out and read this? Read this instruction. Carla Mariela, are you there? Baby chart. Okay. Can you read this instruction? ¿Puede leer esta instrucción? No importa que se equivoque. Complete and practice the conversation with two new classmates using you. Ahí sí no sé, teacher, eso como se dice. All Nate and information in the give continue the conversation in your esa palabra. On way. Very good. Very on good. Mariela, ayúdeme a leer la misma parte, por favor. Complete and practice the conversation with two new classmates using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Very good, very good. De vez en cuando lo voy a poner a leer a ustedes para que vayamos practicando, ¿ok? Así nos equivoquemos. But you did great, hicieron muy bien, very good. Now, significado de own. Own is mine. For example, this is my own cell phone. This is my cell phone. On, this is my property. It's my property. So it says here, complete and practice the conversation with two new classmates using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer? Díganme, ¿qué piensan ustedes que vamos a hacer? Completar la conversación. ¿Con qué vamos a completar la información? Con la información de los compañeros. Very good. De clase. Very good. Very good. Eso es lo que vamos a hacer. Pero, fíjense acá. Me falta otro espacio. Quiere decir que ustedes pueden hacer otras preguntas de las que hemos aprendido. Okay. Hello, I am. Hi, nice to meet you. We. What do you think? We are. Very good. So what we're going to do right now is that we're going to work in groups of three. Vamos a trabajar en equipos de tres, ¿verdad? Para completar esta actividad. Can you please take a screenshot of this activity? Yes. Tomen un screenshot de la actividad. My mom was born in... Did you finish? ¿Terminaron? Yes. Yes? Yes. Okay. Very good. Vamos a seguir entonces. Los vamos a poner en grupos acá. My sister was born in 1970. Okay. Se me fue uno, no sé quién se me fue. Vino. Okay. Solo va a haber, quiero ver, dos equipos de dos que vamos a trabajar con. Solamente van a llenar la literal C, lo van a llenar con información inventada. ¿Ok? Vamos a comenzar. Let's start. Seleccionen sus grupos. Please select your groups. Select the button of your group. Very good. Keep selecting.
¿Ya llegó? ¿Qué tal? Bien. Ya estoy sano y salvo. Perfecto, perfecto. Vamos a trabajar entonces. Do you have any questions? Okay. ¿Tienes alguna pregunta? Any questions? No. Lo único que en las últimas tres párrafos es lo que nosotros queramos. Exacto. Lo van a hacer in your own way. A su manera, lo que recuerden. Ok. Bien. In your own way. Vaya, Yesenia, ya sabes. ¿Quiere que empiece usted o empiezo yo? Las damas primero. Cuando conviene. Estoy intentando ser caballeroso. Hello. I am Miss Arita. Okay. Hi, nice to meet you. With our... Hi, nice to meet you. We are. Usted ahí se va a inventar que tiene a otra, porque la conversación es de tres y ustedes solo son dos. Ajá. Entonces ahí van a poner. We are René, Javier, René, en, and Javier. En Javier, por ejemplo. En Javier, ¿verdad? Y el C tiene que ser otra persona Javier. Que dice. Ese va a ser Javier, exacto. Y. Ese va a ser Javier. Ajá. ¿Y de occupation? We engineer. We are engineers. Very good. Ya ve que sí. Ahí vamos. Uh-huh. We engineers. Ah, okay. Really? Yesenia, ¿tú vas a ser? Perdón. Mechanic. Ah, sí. ¿Oíste? Mechanics. Dale. Ajá. No, yo dale. No sé si se escucha. No, dale. Mechanic. Okay. Very good. Mechanic. Mechanic, okay. Dice, really, I am. Really? 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 La letra R en inglés no se pronuncia como nosotros la pronunciamos. Nosotros le decimos R, Rosa, Ramos, por ejemplo. En inglés... Tiene que hacerlo lo más suavecito posible. Really. Okay. Really. Really. Oye la pronunciación. Really. Mire mi lengua, si tiene que doblar really? Así. Se va así como una U. Really. Ah, really? La lengua queda como U, ¿verdad? La lengua queda como U. Really. Really. Y sería en este caso, este profe, para que enseñara muy, muy fuerte la. La R, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo dice? ¿Cómo se pronuncia para que no se escuche muy fuerte la R? Ahí, pura práctica. Really. 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 Allá. Really. Allá. Really. Very good. Okay. Bien, lo compro. Momentos de hábitos podemos poner algo de lo que hemos practicado nosotros. Exactly. Very good. Okay. Vamos, Walter. Very good. Pudiéramos poner, yo te puedo hacer de lo que hemos... A doctor, que dice, nosotros somos doctores, y la otra persona ¿sí? le contesta, really, I am, y ahí le dice la ocupación de esa persona. Entonces, en mi caso, si ustedes, pues, si yo soy la literal, la. I, digo, hello, hello, I am Jessica, ustedes son el literal B y dice, hi, nice to meet you, we are Eliani y Fausto, y usted mismo me dicen, we are a doctor. Entonces, yo le digo, really, yo le digo, really, I am a secretary. Así creo yo que sería. No sé si estoy bien o me estoy equivocando. Sí, así sería hasta ahí. Veamos. Está mal de la garganta. Uh-huh. Hola, hello, teacher. Hello.
Bueno, no sé si vamos bien. Do you have questions? Por mi parte, creo que no. Sí, de mi parte tampoco. Solo con en la última parte. You are going to create your conversation. And de crear la conversation. Yes. Okay. Va, entonces, de las conversaciones que hemos visto anteriormente, podemos agarrar algún ejemplo. Eso ando buscando. Ah, por eso en la opción B, si yo le digo, really, I'm secretary. En la B puede ser, lo que estábamos viendo de la ocupación, de lo que se hace. Pero ya no recuerdo cómo se pregunta. What do you do? Ah, okay, what do you do? Oh. ¿Qué haces? What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a secretary. I am an electrician. I am a floor manager. Por ejemplo. Ajá, no, pero la pregunta no era esa, sino que era qué es lo que haces dentro de tu trabajo, porque ya quedamos en la opción C, en la pregunta C, creo, literal C, ahí dice la ocupación. Sí, ajá, no, mal. Pero... Ah, pero, es que lo que acabamos de ver. What do you do in your workplace? What do you do in qué, perdón? In your workplace. I put it in the chat. Okay. What do you do? Ah, okay. In your workplace. In the work. In your workplace. In your workplace. Your workplace. Okay. Exactly. Va, entonces. Ya después sería. Tendría que decir. Ayuda. Ok. Tell me. Es que no sabemos bien cómo, digamos, estructurar las demás líneas. Es que está. No sé, como que necesitamos como ver que está todo lo primero que aparece en el student book para después pasarnos al workbook. Ese es el único que tenemos. Ajá. Uh-huh. Ese es student book y ese es workbook. Y no sé, como digamos, ya digamos los últimos minutos de la clase, como decirnos cuál sería el próximo tema a tocar para que tengamos un previo y ya en la clase ya llevamos más clara la idea de lo que vamos a hacer. Sí podría, porque ya están como los temas dados. Sin embargo, hay cosas que, por ejemplo, nos podemos atrasar en la clase. Por ejemplo, ahora tendríamos que ver possessive adjectives, pero estamos todavía trabados con esta actividad. Entonces, para llegar a possessive adjectives, nos faltan como unas 5 slides de diapositivas. Entonces, no alcanzamos a llegar hasta allá, aunque ese sea el tema de la clase. Nos falta crear preguntas y luego llegar a possessive adjectives. Teacher, se me despertó la niña, estoy durmiendo. Ah, ok. Por eso había apagado, para dormir la horita. Duérmale, entonces. Disculpa. Aquí estoy. Pero aquí estoy. Ok. A veces pasa. Que digamos, si completamos las primeras, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando ya las que están en blanco, ahí ya nos quedamos también en blanco nosotros. Pero ahí la va a completar usted con lo que usted quiera. En estos momentos podemos preguntar, ¿qué se le ocurriría preguntar? Viendo el orden o la lógica de esa conversación. Dice, hello, I am Sylvia. Continue. Hi, nice to meet you.
We, César y Claudia. We are César and Claudia. We are César y Claudia. Okay, Claudia. Claudia es la Carla ahorita. Lo siento, fue el baño. Entonces vamos a comenzar de nuevo, Carla. Usted es Bye. Claudia, ¿ok? Comencemos. Hello, I am Silvia. Hi, it's nice to meet you. We are César and Claudia. We are a doctor. We are a doctor. Really? I'm a nurse. Okay, ahí nos quedamos. Ustedes me dijeron que son doctores. Yo les digo que soy una enfermera. I'm a nurse. Okay. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué se les ocurriría preguntarme? De lo poquito que hemos visto en esos tres días. What's your last name? What is your last name? Very good. Ah, my last name is Ramos. Ajá. Y es como que. ¿Qué me preguntaría usted si le digo Ramos? Briseida. Do you spell me your last name? Very good, very good. Pero vamos a hacerle una pregunta así como más fácil. Porque sí. How do you spell Ramos? How do you spell Ramos? Y yo se lo deletraría, ¿verdad? R-A-M-O-S. Very good. That would be the conversation. Con lo mismo que hemos visto, con las mismas preguntitas que hemos trabajado hasta este día. ¿Ok? Okay. Very good. Ahí ahorita eso es lo que yo le estoy aportando. Pero ustedes si quieren cambiar, dicen, nada, eso no me gusta. Vamos a ver qué más podemos poner. ¿Okay? ¿Ok? Very good. Vamos a irnos en dos minutitos porque me falta verificar un grupo. And I'll be back with you. Very good. Bienvenido a la compañía, o no sé. Ajá, algo así. Welcome to the company, okay? Y ustedes la tendría que decir. Hacer alguna pregunta que me relacione con ustedes, o sea, porque decir, podría decir, no sé, como que preguntarles si ya me dijeron su ocupación, podría preguntarles a qué área, no sé, que dependen, porque si los dos son secretarios, obviamente no van a ser secretarios del mismo lugar. Pero espérame. Quiero ver el. Porque yo tengo impreso el libro. Yo también. Aquí lo tengo. Es la que está en la página 12. Sí. Sí, cabal. Bueno, en la 11, ¿no? La 12. Ah, la 12, perdón, es cierto. Uh-huh. Es que eso es lo que me entra duda, que no sé si es que yo tendría que decir, hacerles otra pregunta a ustedes dos. ¿Qué piensan? En relación a la conversación, correcto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería lo más lógico? What would be the most common sense? Okay, teacher, le voy a poner. ¿Cómo podría decir? Le voy a poner mi idea y se lo voy a decir en español. Cuando yo empiezo, si yo soy la letra A, y empiezo diciendo que I am hello. Yo digo hello, I am Peter. Digamos que Carla me contesta, hi, nice to meet you. We are... College. College, no sé. Colleagues. Si somos colegas, entonces viene, digamos que Susana contesta, we are secretary, por decir tal, por decir algo. Entonces vengo yo y contesto, really? Really? Es como que decir sorprendido. Wow, ajá. Ah, wow, ustedes son secretarios, pero I am. Ajá. Soy ingeniero. Ajá, yo soy ingeniero. Very good. Siguiendo la conversación, según la B, que digamos que sería Carla. Welcome. Es como que, welcome to your company. Es como que diciéndome, bienvenido a la compañía. Welcome to the company. Very good. Tuvimos una conversación parecida, la que practicamos ayer. Ajá. ¿Se recuerdan? Very good.
Va, lo único que yo me entro en duda ahorita, después que Carla me contesta, welcome to the company, la letra A que deberíamos, seguiría yo en la conversación, es, no sé si preguntar algo diferente. O puede ir terminando con thank you, o algo así, no sé. Uh-huh. Ok. O le puedo preguntar otra cosa. And what's your name? Por ejemplo. Aunque como ya va a terminar la conversación. Ajá. ¿Lo puedo terminar? Con thank you. Welcome to the company. Thank you. Thank you very much. No sé. Nice to meet you. Ajá. Uh-huh. Very good. Okay. Y ella puede ser nice, ajá. En el C sería como finalizar yo con ese, nice to meet you. Nice to meet you too. Uh-huh. Nice to meet you too, ajá. Uh-huh. Ah, okay. Okay, very good. Okay. Ustedes van a ser los primeros, entonces, vámonos. Okay. Not... ¿Por qué? ¿Tienen un minuto para ponerse de acuerdo? Ahorita voy a cerrar y les quedan 60 segundos. Okay, perfecto. Lleva lógica la idea, un poquito. Lleva lógica, ya. Yeah. Ok. Vaya. Ahí tienen 60 segundos para ponerse de acuerdo. Los veo otro rato. Hola. Hola. Hello. Hello. Hola, hola, hola. Hello, hello, hello. Hi. Now, we're going to listen to some conversations. We're going to start with Peter's group. They are ready for the activity. Then they are going to choose another group. Okay, so we can listen to the conversations. Is that clear? Yes. Yes? Okay, yes. Very good. Todas las conversaciones son distintas. Ya las estoy oyendo, todas son distintas. Entonces veamos un poquito. Let's listen to the first conversation. Carla, no se da. Okay. Let's start. Mi grupo es Carla Marielos y Susana Guadalupe. Okay. Entonces, iniciando la conversación con mis compañeras sería, hello, I am Peter. Micrófono. Carla, el micrófono. Comencemos otra vez. Ok. Voy de regreso. Hello, I am Peter. Hi, nice to meet you. We are college. We are secretary. Really? I am engineer. Welcome to the company. Peter. Peter. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, very good, very good. Get the applause. Very good, very good, very good. Very good example. Now, Peter, choose another group. Okay. Selecciona otro grupo. O a otra persona. Y esa persona que va a trabajar con su equipo. Wendy Yesenia. Wendy Yesenia. Okay. Very good. Thank you, Peter. And thank you, Marielos. Thank you, Susie. En mi grupo solo estuve con René. Con René. Okay. Very good. Hey, come in. Okay. René, do you have the conversation there on the computer or in your notebook? What? ¿La conversación la tiene en la computadora o en el cuaderno? En el cuaderno. Bueno, la habla. Ok, ok. Good. Le iba a ayudar, pero no lo puedo ver. No, yo puedo decir el B y el C. Ok, very good, very good. Esa es la actitud. Ok, comencemos. Hello, I am Miss Yesenia. Hi, nice to meet you. We are René and Javier. We are engineers. Really? I am a supervisor. We were a construction company. I work in a restaurant. It's okay.
It's okay. Okay, very good, very good. Miren, en esta conversación ya incluyeron una locación, un workplace. They put a workplace, okay. Very good. In a restaurant, very good, very good. That's a workplace, very good. Select another person, you're welcome. René Alfonso, select another person. Hola. Seleccionando otra, otro equipo. A la primera que veo, Briseida. Briseida, ok. And your group is? Carla y Jennifer. Jennifer. Ok. Jennifer no está. Jennifer está disponible. Jennifer, sí. Madale. Creo que no. Todavía no, ¿verdad? Uh-huh. Ok, solo ustedes dos entonces. Solo no está tratando. Uh-huh. Carla, que lea la otra parte. Yo haré el A. Hello, I am Patricia. Hi, nice to meet you, Patricia. We are Carla and Rosario. We are a doctor. Really? I am nurse. Okay, and nice to meet you, Briseida. Mm-hmm. What your last name? Ah, my last name is Olot. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, very good, very good. Give them an applause, very good. In this conversation, we had the question, what's your last name? Okay, very good. Ocupaciones, ¿cuáles ocupaciones mencionaron ellas? Doctor and nurse. Very good. Briseida, no. ¿Selecciona otra persona? Eliani. Eliani, where are you, Eliani? Okay, there you go. Mi grupo está Fausto y Yesenia. Okay, very good. Jessica, okay. Empecemos, Jessica. Vaya, Jessica, comienza. Okay. Hello, I am Jessica. Hi, nice to meet you. We are Mr. Fausto and Ms. Eliani. We are and doctors. Really? I am secretary. What do you do in your workplace? No, ahí va yo. What do you do in your workplace? I do look at in international purchases. Oh, very good. I evaluate patient. Finish. Okay, very good. It's one of those. Very good. Okay. Tengo una duda sobre la pronunciación de evaluar. Evaluate. Very good. Now, in this conversation, we saw, what do you do? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Con las frasecitas que nos dieron antes, I can ask you, what do you do in your workplace, Mariela? Está en mute, así que no la vamos a oír. I prepare accounting package. Okay, I prepare accounting packages. Very good. So that's what that's the answer. Pueden decir una cosa la que hacen, o si quieren extenderse decir más, mucho que mejor. Okay, very good. Let's see the next group, Eliani. Falta un grupo, creo yo. Uno para.
dos faltan. Edwin. Edwin. Okay. En el grupo íbamos Mariela y Wendy. Mariela y Wendy. Sí, Mariela será A, yo seré B y Wendy será C. Ok. Si quiere empezamos, Mariela. Hello, I am Mariela. Hi, nice to meet you. We are English students. Wendy, we cannot hear you very well. No lo podemos escuchar bien, Wendy. Ya, hoy sí, perdón. Okay. Empiezan de nuevo, por favor. Okay. Hello, I am Mariela. Hi, nice to meet you. We are English students. We are... We are. No importa que se equivoque, Wendy, dele. Como lo pueda pronunciar, después lo vemos. We are. Se le fue el internet. Ok, continue. Edwin y Mariela. Really? Okay. I am too. Solía. What's your occupation, Mariela? I'm administrative assistant. Really good, Mariela. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you too. Okay, very good, very good. Very good. So we have this one, and who is in the last group? I think is Walter, right? Walter and Eric. You are in the same group? Okay. ¿Están en el mismo equipo ustedes? Sí, sí. Yes, yes, okay. Yes. Very good. Empiezo yo. Okay. 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 Hello, I am Eric. No sé. Macario, we're waiting. Hola. Hello, I am Eric. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. We are engineer. Se le corta el inter. Podemos volver a empezar porque se me quedó estática la pantalla. Okay. Dale. One more time. Let's no start. Problem, no problem. Okay. Okay, let's start. Hello, I am Eric. Hi, nice to meet you too. Nice to meet you. We are engineer. Okay, I am a contact. Where are your occupation? My occupation is a contact. Nice to meet you. My company, Print Marker. Okay. Yeah, and finish. Okay, very good. Give them an applause. Very good. Wake up. No se duerman. Wake up. Okay. Thank you. De casi terminamos. No se preocupen. No se duerman todavía. Very Van a good. Pasar la lista. Falta una vez. Exactly. Okay. Que come, que adivina. Que elabora. Okay. Let's see again. Okay, yeah. Vamos a pasar la asistencia antes de la última actividad. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Present. Wendy Joana Ruiz González. Wendy Joana. Soy su hermana mayor. Presente. Ok. René Alonso Madrid Escalante. René Alonso Madrid Escalante. René Alfonso. René Alfonso, perdón. René Alfonso Madrid Escalante. Jennifer Mandino.
Presente. Ok. Siente que mi mamá está regañando. Jennifer Madali Hernández Mengíbar. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Present. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosa Elena Figueroa Hernández. No, Rosa Elena, ok. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Ayeset Colocho de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Not today. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Okay, very good. So we have here the attendance. Okay, very good. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Les voy a mostrar una parte que debemos de completar del libro de inglés corporativo. Se lo voy a mostrar en un segundo en la pantalla. ¿Ven la página de inglés corporativo? Sí. Yes. 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 Okay. En la página de inglés corporativo nos vamos a ir a la parte donde está el manual. Esta parte. Al final de la página, esto es algo que debemos completar para ver cómo nos sentimos. No es una evaluación, como le diría, estricta, sino que es una evaluación que nos permite ver cómo nos sentimos con lo que vamos aprendiendo desde este momento y nos va a servir también, es como una autoevaluación. No sé si alguna vez hicieron alguna autoevaluación en la escuela, en el bachillerato, en la universidad. Sí. Con las autoevaluaciones tratamos de ser lo más honestos posibles con nosotros mismos, porque como esto no lo he evaluado, yo no voy a ver sus manuales, pero es importante que lo veamos. Permítame que esta página no carga, lo voy a compartir la otra. Ok, este es su manual. Vamos bien. En su manual, aquí al final, casi de cada dos páginas, está esta actividad que dice self-assessment. ¿Ok? Se supone que al final de cada de las dos, estas dos páginas ya las hicimos, ya trabajamos en cada una de ellas. En SAFOR nos pide que completemos todos los ejercicios. Entonces, aquí dice, now I can talk about what I do at my workplace and to say my occupation. ¿Ok? Obviamente, todo esto es al nivel 1, con lo que hemos aprendido, ¿ok? Nivel 1, no nivel avanzado, así como a veces escuchamos a alguien hablar full inglés y así queremos hablar. No, a nivel de nivel 1, al nivel que tenemos por el momento. Esta es la primera en la página 10. Now I can talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Independently. Significa que lo pueden hacer sin ningún problema. Ustedes solitos en su casa, hacen los ejercicios sin ninguna ayuda. With occasional help, que a veces necesitan un poco de ayuda. Y luego aquí dice, only with help, que necesitan ayuda para completar cualquiera de estos ejercicios que aparecen acá. Recuérdense que estos son los primeros ejercicios que hicimos, ¿verdad? Luego tenemos en la segunda página, este otro self-assessment. Dice, now I can provide information about myself and others' names and occupation.
con base en estos ejercicios, ustedes ya pueden dar información de ustedes, como su nombre, su apellido, ¿verdad? De forma independiente, independently, with occasional help, más o menos, only with help. Necesitan ayuda siempre. Y luego estamos con el último acá. Vamos a hacer este, no, el de la página, perdón. Yes, el de 12. La página 14 no lo vamos a hacer todavía. Ese no. Okay. El de la página 14 no. Vamos a hacer el de la página 16. Que dice, now I can provide and request spelling of names, last names, and other information. Okay. Independently, with occasional help, only with help. Okay. Vamos a hacer entonces, el de la página 14 todavía no lo podemos completar porque no hemos visto esa parte. Entonces me gustaría que en estos momentos, si tienen su manual, aunque sea en el cuaderno, anotaran un poquito de lo que dice y cómo se sienten ustedes con cada una de esas actividades. ¿Okay? También me gustaría preguntarles cómo van con las tareas. Ya para este momento deberían llevar 4 tareas. Tres llevan ya. Tres, con la de hoy serían 4. Tres completas, ok. Cosas que debemos de saber completas de las tareas. Si usted se saca 0 la primera vez, no se preocupe. Vuélvalo a hacer. Si se saca 0 la segunda vez, vuélvalo a hacer. No importa cuántas veces lo haga. El propósito sobre todo de todas esas tareas es que ustedes practiquen. ¿Ok? Que practiquen lo poquito que vemos en las 2 horas, ¿verdad? Para que ustedes la vayan haciendo. Todos ya tienen por lo menos 3 tareas, entonces, hasta este día. Yes. Sí. Ok, yes. Very good. Mariela la mira así como que, no sé. Yo ya las hice las 4. Ya hice las 4. Ok, very good. Sí. Por eso está. Perdón. Ya hice las 4. Ok, very good. Entonces, si hicieron las 4, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque yo mañana en la mañana, a las 12, ya voy a estar viendo las notas que están ahí de las tareas. Si usted se siente capaz de hacer las 5, solo por travesear la plataforma, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna duda con alguna tarea? Sí, la tarea número 4 tendríamos que hacerlo mañana. ¿Antes de qué hora? Porque yo solamente he hecho 3. Antes del mediodía, antes de las 12. Oh, qué bien. Antes de la puede okay hacer ahora en la noche, no te preocupes. De aquí que mañana amanezca. O sea, ya hay que hacerla. Sí, de aquí que amanezca. Te quedas 5 minutos y las. No, me puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Question. Acerca de las tareas. Si no tenemos un minuto, les puedo explicar ahorita las preguntas en un minuto. Yo ahorita que estaba tratando de... Lo que dijo de... Permita, Mariela y luego Alfonso. Gracias. Mariela. Cuando estaba tratando de compartir la pantalla, no, se quedó congelada, no vi qué es la indicación que estaba dando. Porque se quedó cargando. Ah, ok. No, es que estamos completando la autoevaluación del manual. Que debemos de ser conscientes de cómo vamos avanzando hasta la página 16 del manual, menos la autoevaluación de la página 14, porque eso no lo hemos trabajado. De ahí todas las demás, la de la 10, la de la 12 creo, y la de la 16. Donde dice self-assessment. ¿Ok? Okay. Sí. Okay. ¿Cuál era su pregunta, Alfonso? Gracias. La misma era prácticamente para saber, pero eso lo vamos a hacer en la plataforma, ¿verdad? Para llenar eso. No, lo pueden hacer ustedes en su manual. Si lo tienen impreso, háganlo ahí porque ese es para ustedes. Ese self-assessment es para ustedes. Es como decir, yo puedo decir, yo con el spelling siento que no doy mucho, no me siento seguro. Entonces le voy a poner only with help. O, ¿sabes qué? Sí, yo a veces le pregunto a ellas, pero no es como que todo. Entonces, occasional help. Entonces, está dividido por rangos. Independently es
que ustedes lo pueden hacer por sí solos. Occasional help es que preguntan de vez en cuando. Y only with help es que les cuesta un poquito más y necesitan un poco más de ayuda. ¿Ok? Ok. Very good. Solo una consulta. ¿Sí? Pero esto no lo tenemos que hacer ahorita y lo podemos hacer mañana. Sí, ese sí lo pueden hacer mañana. Sí, pero me interesa que la hagan ustedes solitos después, ya cuando lo vayan comenzando, cuando vayamos siguiendo con el libro, ustedes la van haciendo ustedes solitos para que así vayan siendo conscientes de su propio aprendizaje, prácticamente. ¿Ok? Very good. Okay. Any other questions? Una preguntita, una. Eso solamente que es una duda. En el caso, así como cuando el internet nos falla, cualquiera de los compañeros, si nos vamos, ¿por qué? Por 5 o 6 minutos, ese tiempo siempre se nos resta el Insafora que nos volvamos a conectar. Porque a veces es el problema de la red de internet. Le voy a ser sincera con su pregunta y le voy a dar una respuesta ¿sí? bien sincera. Sí le afecta. No. ¿Vaya? Sí le afecta. Gracias. Uh-huh. Gracias. Ah, pues no sea sincera. Gracias. Sí, porque que no miente la piscina un rato, por favor, porque yo ayer me salí. Su asistencia no va medida por yo me metí a la clase o vine y dije presente. Su asistencia va medida por minutos que ustedes están conectados. Sí, porque hoy me fui como 4 o 5 minutos a la hora de estaban con las ocupaciones. Y no, es más, en el grupo casi no trabajé. Pero fue porque acá cayó un rayo y se apagó el internet. Okay. Sí. ¿Are you okay? ¿Está usted bien? No se electrocutó. Okay. Okay. No, por allá fue que carrita. Okay. Sí, no, pero sí, eso sí, ellos se lo descuentan. Ellos no tienen ese estándar del internet. Bueno, only men. Okay. Teacher. ¿Sí? Dígame. Yo estaba acá, pero si no estaba, tenía desconectado todo, pero sí estaba en la clase. No sé si hay problema con eso. Esa es otra cosa. Yo a veces les escribo en su chat de privado de que tienen que tener la cámara encendida porque ellos revisan también que estén ahí, porque a veces pueden pensar de que nosotros tenemos a los estudiantes ahí. Entonces, es que ustedes... Tomorrow. Monday. I will see you Monday. Teacher. I will see you in class. Have a beautiful day. Take care. See you soon. Bye. Good night. Bye. 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 Sí, ya escuchamos. Vi su mensaje. Ah, vaya. Sí, váyanse. Váyanse. Pero más que hablar con Walter y Wendy. Vaya, adiós, nos vemos. Me pueden entonces sacar porque no veo la opción, por favor, sacarme. Sáquenme de aquí. Ya lo saqué. Ok, Walter, fíjese que esta semana sí le puedo aceptar las tareas para el domingo, pero necesito que todas las semanas no pueden ser el domingo. Porque de hecho me la van a estar viendo viernes en la noche. Entonces yo me quedo en la noche revisándolas. Yo entiendo, es que fíjate que yo no había podido entrar a la plataforma. Hoy estuve con uno de los que están allá, inglés corporativo, un asesor, y me ayudó, me dio un link para que yo pudiera entrar. Logré entrar, pero no he podido todavía completo. Estaba que solo entrar a la plataforma, podía entrar cualquiera, pero no, tengo que imprimirlo, revisar y hacerlo todo. Una pregunta, y después al tenerlo, ¿cómo se lo tengo que mandar? ¿Por fotos? No, eso no me han dado indicación. ¿Quién le dijo eso? No, yo le pregunto si tengo que mandárselas por fotos. Yo le digo las tareas están en el portal de inglés corporativo. O sea, yo le mostré. Digamos, se lo voy a mostrar rapidito. Ahí tengo que llenarlo y ahí tengo que mandarlos. Es que aquí hay una, cuando usted se va al curso acá, ¿puede ver mi computadora, Walter? Sí, la miro, la mía. Cuando usted ve aquí, usted llega aquí, ¿verdad? Aquí está la tarea número 1. Ajá. Permítame, güey, no se me va a ir, güey. No hay problema. Aquí está la tarea número 1.
usted completa la tarea número uno. Ay, Dios mío, y el internet ya se puso a la gana. Con completarlo allí queda que ya sí, lo hizo. Aquí llega, estas son tareas, luego le da submit, aquí le da uh-huh. submit y ahí le va a aparecer si sí. está bueno o no. A mí me da show answer porque soy el maestro, pero usted tiene que completarlo. Por cada clase hay una tarea. Ajá, y para enviarlo, no, yo tengo como un registro donde queda todo aquí complementado, dice, que lo he hecho. Aquí dice submit, y yo veo aquí si lo hizo o no lo hizo. Ah, ok. Uh-huh. Yo veo cuántas veces lo hizo, a qué hora se metió, todo. Ya entonces okay. Yo voy a tratar a tenerlo el domingo lo más temprano que pueda y lo voy a mandar. Perfecto. Pero solo esta semana, el domingo, de ahí todas las otras semanas. Yo lo entiendo, uh-huh. porque... Voy a tener que descargar el manual para imprimirlo, para tenerlo a la mano. Tengo que hacer muchas cosas. Ok, perfecto. Gracias a usted. Pase buen día. Bien, igual. Ok, señorita Wendy. Dígame, ticha. Yo me quería quedar con usted un ratito porque yo le siento a usted un poquito así como que tiene un poquito de miedo para hablar. ¿Verdad? Entonces, solamente quería que se quedara y no quería que la tomara mal, sino que quería que se quedara para que si usted tiene alguna pregunta durante el día o necesita más ayuda, dígame. Entonces,